Necesito encontrarme en intimidad contigo. Necesito ver tu rostro y tocar tu corazón. Necesito estar contigo, te necesito más y más. Te doy mi corazón, lo rindo a ti, mi Señor. Revoluciona mi existir. Cambia mi vivir. Necesito de tu toque hoy en mí. Ven con tu revolución. Ven y cámbiame. Quiero ser como tú. Necesito encontrarme en intimidad contigo. Necesito ver tu rostro y tocar tu corazón. Necesito estar contigo, te necesito más y más. Te doy mi corazón, lo rindo a ti, mi Señor. Revoluciona mi existir. Ven y cambia mi vivir. Necesito de tu toque hoy en mí. Ven con tu Bienvenidos hermanos a un nuevo tiempo de barcas. Esperamos que puedas disfrutar de este tiempo de alabar juntos al Señor ahí en tu casa. Y también que después, cuando pasemos al tiempo de leer la palabra, de recibir la palabra, realmente sea algo que inspire y desafíe tu vida. Te invitamos ahora a cantar esta canción que dice que somos un pueblo muy especial. Tocalo al que tenés ahí al lado en casa, al lado tuyo. Y decirle, somos un pueblo muy especial, llamados a hacer grandes cosas para la gloria de Dios. ¿Cantamos? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Yeah.
Yo quiero orar ahora por la iglesia de Cristo, porque yo sé que en estos tiempos se necesita de nosotros, se necesita de hombres y mujeres de fe que es haciendo iglesia lleven la gloria de Dios al mundo, a la sociedad, ahí en tu ciudad, en tu barrio, que todo lo que nosotros somos y hacemos no solamente glorifique a Dios, sino que manifieste la gloria de Dios. Así que quiero invitarte a cerrar tus ojos ahí por un minuto, levantar tus manos al cielo y vamos a orar en el poder del acuerdo. Padre eterno, Príncipe de paz, hoy te pedimos en esta hora que bendigas a tu iglesia, a la iglesia de Cristo a lo largo y a lo ancho de nuestra nación argentina. Te pedimos, Señor, que realmente los hechos, las palabras, las acciones de cada uno de tus hijos sean en este tiempo inspirados por tu Espíritu Santo. Que realmente nuestras vidas den testimonio de ti en todo tiempo y lugar. Levanta a tu iglesia victoriosa, levántala con una unción renovada y que tu poder se manifieste a través de ella. Señor, queremos reflejar tu gloria al mundo con todo lo que somos y hacemos. Por eso te pedimos, Señor, que en este tiempo nos bendigas, que en este tiempo nos renueves, nos hables, Señor, que en este tiempo sanes a tu iglesia, que en este tiempo levantes a tu iglesia en medio de un tiempo tan oscuro. Tu luz prevalecerá en tu iglesia. Yo bendigo a cada familia que está ahí en casa viendo este video, ya sea en nuestro canal de YouTube, en Facebook o escuchándolo en la radio FM Esperanza. Y yo declaro que hoy viene un renuevo para tu iglesia y viene un renuevo de propósito también. Sabemos y entendemos que tiempos de crisis pueden ser un tiempo para grandes oportunidades. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver las oportunidades y reflejar tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué no aplaudí fuerte al Señor ahí? Lo decimos de nuevo y llevaremos tu gloria con toda la pasión. Y llevaremos tu gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Amén. Amén. Te dejamos con la pastora Rosita Chamorro y el estudio número 44. 42, enemigos del máximo nivel, la ignorancia. Buenas tardes a la iglesia, a los hermanos, a todos los que nos están viendo, acompañando en este tiempo de aprendizaje de lo que Dios espera para nuestras vidas. Y en medio de este tiempo que estamos viviendo, también estamos siendo muy desafiados con la palabra, a que podamos realmente tener en nuestra vida espiritual el nivel que Dios espera para nosotros, en cuanto a su plenitud, a la plenitud del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hoy nos toca hablar sobre la ignorancia, pero no sobre la ignorancia en cuanto a letras, sino a la ignorancia espiritual de las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos para que podamos caminar en obediencia a su palabra. Y es el estudio número 42, y siempre empezamos nuestros estudios con alguna historia o alguna
reflexión que nos haga pensar en lo que viene después. Y hay una historia, un cuento que habla de un rey con un vestido invisible. Es posible que algunos ya lo conozcan, pero está muy bueno, muy acertado en cuanto a lo que queremos reflexionar. Antiguamente vivía un rey que se preocupaba mucho por su vestuario. Un día, dos charlatanes le dijeron que podían fabricar una tela más suave y delicada, la tela más suave y delicada que existía, añadiéndole a la tela la capacidad de ser invisible a los estúpidos o incapaces de ejercer su cargo. Por supuesto, de tal prenda, esta prenda no existía. Ellos pretendían quedarse con los materiales y el dinero que solicitaban para su confección. El rey, que se sentía inseguro en su capacidad de mando y en su rol como rey, mandó a dos hombres de confianza de él para que la valoraran primeramente. Enseguida, ambos comenzaron a alabar a la tela esta porque no querían demostrar la supuesta incapacidad para ejercer su cargo. Así que toda la ciudad estaba ansiosa por ver la prenda para demostrar cuáles eran o quiénes eran los verdaderos estúpidos o ineptos. El rey se vistió con la inventada prenda con ayuda de los estafadores y salió a mostrarla a los pobladores de la ciudad, no admitiendo que no la veía porque tenía miedo de admitir que era inepto. Todas las personas, a pesar de que no veían nada de esto que decían de la tela y de sus capacidades, alabaron el traje para demostrar su capacidad e inteligencia, hasta que un niño gritó: "El emperador, el rey va desnudo". Las personas empezaron a murmurar lo que decía el niño. El rey lo escuchó y se dio cuenta de que era verdad, y avergonzado se terminó el desfile. Esto es lo que queremos meditar hoy, en la ignorancia de lo que Dios quiere para nosotros, y sobre todas las cosas Dios quiere que no ignoremos cómo estamos, cómo somos realmente. Es muy importante que tengamos la capacidad de vernos espiritualmente a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 2, a quienes el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Corinto, dice: "A quienes ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones". En el libro de Amós, el profeta Amós, que estuvo profetizando al pueblo de Israel, y dice: "Por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaron el conocimiento, yo también lo rechazo como mi sacerdote. Yo, ya te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos". Y el mismo Jesús, en el libro de Marcos, capítulo 12, cuando había un grupo de fariseos y gente de religiosos y políticos y rabinos y un poco de esta, más que nada religiosos que conocían bien la ley, le hicieron preguntas con la idea de ver a ver si podían lograr algo en de qué acusarlo. Y Jesús les respondió diciendo: "No erráis por esto, porque ignoran las escrituras e ignoran el poder de Dios". Jesús les estaba diciendo: saben mucho de la ley de Moisés, pero ignoran, no tienen discernimiento espiritual. Es muy importante que no ignoremos la realidad espiritual de maldad en la cual nosotros nos tenemos que mover, de la cual también nosotros, a través del Espíritu Santo, tenemos que ser liberados, y a través de la palabra de Dios empoderados para poder vivir
de acuerdo a la palabra de Dios. Todas nuestras acciones tienen consecuencias y tienen un poder muy importante en el mundo espiritual. Por eso todas las situaciones parten de mis propias decisiones. En 2 Corintios, el apóstol Pablo habla a la iglesia en Corinto acerca de un tema que es muy importante, por ejemplo, el perdón. Es un área en la cual a veces el diablo, nosotros le damos pie o le abrimos la puerta, y el apóstol Pablo le recomienda a la iglesia que no deje que el resentimiento, que el rencor, el odio invada sus corazones, porque es una puerta abierta al diablo para impedir la manifestación de Dios en la vida de ellos y en nuestra vida hoy en día. Cuando en el libro de Corintios, la carta escrita a los Corintios, habla de artimañas del diablo, es muy importante que nosotros conozcamos la diferencia. No es lo mismo hacer planes, programar. Cuando habla de maquinaciones, artimañas, está hablando de alguien que hace planes para el mal, para operar maldad. O sea, saca provecho para sí mismo, pero en detrimento de los demás. Y esto es lo que hace el diablo. Hace planes para matar, hurtar y destruir nuestra vida espiritual para él llevarse la gloria. Entonces, el profeta Oseas le habla al pueblo de Israel y le dice, como todos sabemos, él profetizó 780 y pico de años antes de Cristo, y luego el pueblo de la ciudad de Samaria fue destruida. Habla de que también ellos tuvieron que sufrir el castigo de la ignorancia, que consistía en esto, en pasar por alto el pacto con Dios, en pasar por alto la palabra de Dios, el amor de Dios, y eran como una actitud de buscar a Dios solamente cuando tenían problemas o cuando ya no daban más, y luego hacían pacto, se arrepentían y volvían otra vez sobre sus caminos. Y por esta ignorancia fueron destruidos. Jesús menciona el motivo de los escribas y los fariseos de esta época también como falta de conocimiento de la palabra y del poder de Dios. O sea, sabían mucho, pero ignoraban mucho también. Ignorancia espiritual tiene que ver con conocer la palabra, pero también conocer a nuestro enemigo. Tenemos que saber quién es y cómo puede operar en nuestras vidas. Es un experto en engañar, en esconderse y en hacer trampas para que nuestra vida espiritual tropiece, para que nosotros podamos envanecernos, mirarnos a nosotros mismos y dejar de tener las actitudes que Dios desea en nuestro corazón. Una de las áreas donde más trabaja es en nuestro yo, nuestro ego. Cuando el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia sobre el perdón, a veces el resentimiento, el odio y los rencores trabajan mucho en esto de darnos la razón a nosotros mismos, en decir, bueno, al final, pobrecita de mí, y en nuestro ego. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta hacia dónde apunta el diablo, porque quiere quitarnos la autoridad. ¿Qué significa autoridad? Cuando yo profeso algo y luego vivo en base a eso. Nos quiere quitar la autoridad de decir, al fin y al cabo son muchas palabras y pocos hechos. Nosotros como cristianos queremos vivir, obedecer la palabra de Dios, y para eso el Señor nos enseña. Nos está enseñando mucho en este tiempo de cómo el diablo quiere destruir el máximo nivel que nosotros podemos alcanzar en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios y en todo lo que Dios quiere para nosotros, para que se pueda ver en los demás. Entonces el diablo eso no quiere. Quiere quitarnos la autoridad. Sabiduría de Dios.
Los planes del diablo fracasan cuando hay un hijo de Dios que honra a Dios de todo corazón y que obedece la palabra. No se trata solo de decir o de repetir. Los fariseos, los maestros sabían, conocían la ley de pe a pa, como se dice, pero fallaban en el discernimiento, en creerle a Dios y en reconocer su poder. Y realmente esto es algo en lo cual el Señor nos enseña que tenemos que tener cuidado. No se trata solamente de conocer a título informativo la palabra, sino que se trata de vivirla. Cuando vivimos pendientes o dependientes del Espíritu Santo, podemos percibir y discernir por dónde el diablo quiere atacar nuestra vida espiritual. Porque dice en 2 Corintios, aunque vivimos en el mundo, no libramos batalla como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y luego, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, dice: luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Es importante, muy importante, que sepamos que somos nosotros los que, a través de nuestras decisiones y actitudes, alejamos o anulamos el poder del diablo en nuestras vidas. En lo más íntimo de nuestro ser, cada uno de nosotros podemos discernir en qué áreas a veces permitimos que Él trabaje, o hasta cuándo hemos dejado que Él trabaje, y cómo el día que nos pudimos dar cuenta y el Espíritu nos mostró alguna actitud que no se condice con lo que decimos con nuestra boca en lo más profundo de nuestro ser, y nosotros le hacemos caso al Espíritu Santo, nos arrepentimos, sentimos una libertad en lo más profundo de nuestro corazón, y también aún nuestra mente y nuestro cuerpo descansa, porque sabemos que el Señor es justo y trae la justicia siempre a la luz. No importa las situaciones en las cuales hayamos participado, Él nos perdona y es justo. Alejemos de nuestra vida la ignorancia sobre la influencia nefasta que tiene el mundo espiritual de maldad sobre nuestro ser espiritual. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y en lo más profundo de nuestro espíritu, el Espíritu Santo nos revela, nos muestra. El Señor, a través de la palabra, nos enseña. Por eso dice que no podemos nosotros darnos el lujo de ser ignorantes de la palabra, pero también ignorantes en la revelación del Espíritu Santo, en la comunión con el Espíritu Santo. Como un cristiano, como una persona que dice creer en Dios, debo conocer la verdad. Es mi responsabilidad conocer a Dios íntimamente en mi comunión con Él a través de la oración y la comunión con el Espíritu Santo, pero también conocer la palabra. Conocer la palabra y dejarme guiar por la palabra y el Espíritu Santo, que es como que trae la luz, así como pasa aquí, que
Es posible que esta misma hoja, en otro lugar donde no haya tanta luz, no se pueda ver con claridad. De la misma manera, el Espíritu Santo a la palabra de Dios la ilumina en lo más profundo de nuestro ser, para que podamos tener el coraje, el valor de sujetarnos, de someternos a su voluntad. Y en conclusión, les leo dos pasajes que dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las maquinaciones, artimañas del diablo, a todos estos planes que van en detrimento de nuestra plenitud espiritual. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto lo dijo el apóstol Pedro, este último pasaje. El anterior lo dijo el apóstol Pablo, y son personas que murieron por su fe en Cristo Jesús. Entonces, seamos sabios, honremos a Dios, escuchemos al Espíritu Santo y seamos obedientes al Señor. Padre amado, ponemos nuestra vida en tus manos. Queremos que realmente nos ilumines, nos muestres si hay algo en algún área en nuestra vida donde nosotros todavía no estamos permitiendo que tu plenitud pueda fluir con libertad. Si hay alguna actitud en nosotros que todavía le estamos dando lugar al diablo para que ocupe un lugar en nuestra vida, ahora renunciamos a esto, te pedimos perdón y queremos que en este momento puedas santificar nuestra vida. Te bendecimos y te honramos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a compartir un momento de barca. Muy bien, ahora vamos a compartir unas preguntitas que no hace falta que conteste uno solo, pueden intervenir varios y después cuando no tenga más que decir pasamos a la otra. No. ¿Por qué el diablo prefiere que ignoremos el mundo espiritual? Bueno, yo creo que el diablo, bueno, acércate. En mi experiencia, ¿no? En mi testimonio con el Señor, me ha mostrado este último tiempo que él no quiere que conozcamos lo espiritual para que nuestro potencial, nuestro desarrollo con el Señor no se lleve a cabo, o sea, que no alcancemos el máximo nivel que Dios quiere para nuestras vidas y que vivamos en esa ignorancia y así, viviendo en esa ignorancia, no podemos traer el reino de Dios a nuestras vidas y menos a las demás personas. Yo considero que la ignorancia, o sea, el diablo nos quiere ignorante, como pasa en todos los ámbitos, ¿no? Mientras más ignorante seas, más fácil de manejar sos. Entonces el diablo, al tenernos ignorantes, puede hacer con nosotros lo que quiera. O sea, nosotros al ignorar muchas de las cosas que dice la palabra, nos manejamos en este mundo como todo el mundo se maneja. Y las consecuencias, obviamente, no son las que Dios quiere para nosotros. En uno de los estudios donde hablábamos del desánimo, alguien me comentó de que la verdad es que nunca llegó a entender profundamente lo que implicaba en su vida espiritual el desánimo. A veces es como que decimos, bueno, la verdad es que tengo derecho a estar desanimada, me pasó esto, pero bueno, no estoy negando la fe, pero es como que el desánimo abre la puerta para que no caminemos en fe y desplacemos la fe. Entonces, aprendimos también cómo vencer el desánimo para vivir todo el potencial de la fe. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, yo quería decir que el diablo quiere que ignoremos el mundo espiritual para él poder manipular nuestras vidas y, así como decían las chicas, no alcanzar el propósito de Dios, desconocer los planes de Dios
y él poder manipularnos. A mí me quedó la frase esa y la marqué, que dice: nadie en su sano juicio se toma el veneno si el frasco está debidamente etiquetado. Ahí fue donde también pude yo entender, decir, bueno, es verdad, yo no voy a ir a tomar un veneno que dice que es veneno, en cambio si está con otra apariencia, puede ser que sí. Y así nos manipula el diablo a nosotras. Sí, ahí en el estudio hay una parte donde nos explicaba el concepto esto de la ignorancia y que parece que todo es atractivo, parece que todo no es tan malo como nos quieren hacer creer, no es tan malo, pero bueno, hace alusión a esto, ¿no? Qué fuerte. Bueno, hay algo que pude experimentar todo este tiempo, a pesar de las luchas, las adversidades, hay algo que no tenemos que dejar que el enemigo venga y quiera siempre estar atropellando, como quien se dice, nuestras vidas. No, es cerrar la puerta y siempre mirar hacia adelante, siempre fortalecernos en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva, es una palabra eficaz, y ahí es donde más tenemos que abrirle el corazón al Señor, que Él haga su perfecta voluntad. Está muy buena la palabra que usaste, atropellar. Es como que una vez que abrimos la puerta no pide permiso. El Señor está esperando que nosotros impliquemos nuestra voluntad, porque Él no es dictatorial, nos respeta el libre albedrío con el que nos creó, pero el diablo no. Una vez que abrimos la puerta, como dice la historia, de que cuando una casa está limpia y uno vuelve sobre eso, después el diablo viene con 7 más, o sea, viene con toda la familia. Está muy buena la idea esta de no dejar que el diablo atropelle nuestra... Sí, también esto de buscar, ¿no?, de Dios en la oración, en la adoración. En este tiempo que nos tocó estar en las casas, cada uno es como que a mí me fortaleció en realidad. Empecé como a buscar más de Dios, a tomar las herramientas que nos daban acá en la iglesia, en las barcas, y eso ponerlo en práctica, que es tan importante, y ahí te vas dando cuenta en realidad de cómo esto, de lo que hablamos, de cómo el enemigo viene a querer robarnos ahora que estamos en la casa y que nos venimos a la iglesia, ¿no? Como yo digo, la iglesia hoy está en la casa. Brindar al vecino, a quien hoy necesita, lo que hemos aprendido y las herramientas que tenemos para poder ponerlas en práctica. Sí. Eso es a mí me sirvió muchísimo también. Y obviamente siempre ahí tratando de que el enemigo no... Atentas, como dice el libro, siempre estando atentas. Eso me sirvió bastante. Sí, sí. Creo que una de las cosas que a todos con las cuales tuvimos que luchar cuando empezó todo esto, el tema de la pandemia, fue el temor. Porque en realidad no, es como que no sabíamos a qué atenernos. Eso mismo hace el temor de Dios. Sabemos a qué atenernos si nosotros buscamos de Dios, confiamos en lo que el Espíritu de Dios nos dice. Sabemos a qué atenernos. No es que vamos por la vida a la deriva y vamos viviendo en el día a día, sino que tenemos proyecto de vida, tenemos futuro y vida de esperanza, ¿no? Carlos, ¿quería decir algo? Sí, yo como soy un caballero, dejé que hablar a las damas primero. Y dije, en algún momento tendré un lugarcito. sí, Rosita, yo creo que hay algo que a mí me hizo daño cuando escuché, no ahora, sino hace tiempo, cuando dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y a partir de ahí yo sentí de que en mi iglesia nadie va a perecer por falta de conocimiento, porque todo lo que el Señor me pudo dar, todo lo que yo pude rescatar en tantos años, es poder volcarlo a cada uno de mis hermanos, que yo sé que pueden estar flojos, que son nuevitos, que para que el diablo no haga mellas en ninguno de ellos, ¿no? En los años que yo conocí al Señor, todo esto no existía, no
pero ahora tenemos que estar bien preparados. Hoy uno es ignorante si lo quiere ser, pero tenemos toda la información y tenemos al mejor la fuente nuestra, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Ahora, si nosotros tenemos la seguridad de que estamos en una buena relación con el Espíritu, de que no tenemos, nos pesa leer la palabra, sino que queremos orar, que tiene que ser un deleite la oración, que no tiene que ser una carga, y abundamos en la palabra, al diablo se le va a hacer muy difícil poder manipularnos o hacernos caer en su trampa, que por muchos años que él nos lleva, es un enemigo difícil, pero es un enemigo vencido. Y hay muchos que todavía creen que, y bueno, yo no me meto con él, no se va a meter conmigo. Y eso muy lejos de la realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero dejar a mi iglesia, a los que me están escuchando, de que los mayores tenemos la responsabilidad de ayudar a todos aquellos que verdaderamente sientan el deseo, las ganas, el entusiasmo de cada día ir ganando más terreno y alimentándose mucho mejor, ¿no? Muy bien. Siempre teniendo en cuenta que en cuanto al conocimiento se trata de permitir que no erremos en conocer y no obedecer. El conocimiento en cuanto a lo espiritual tiene que ver con saber y obedecer. No se trata solo con escuchar, sino con la obediencia. Ahí es donde se prueba nuestro conocimiento de la palabra, en que obedecemos y nos ponemos por encima de nosotros mismos a la palabra y a la voluntad de Dios. Ahora, de las dos preguntas que quedan, unos minutos. ¿Qué podemos hacer a partir de la experiencia que tenemos? ¿Qué podemos hacer para ser más sabios y menos ignorantes? O sea, esta pregunta, responder esta pregunta, está implicando que reconocemos que todavía hay cosas en las que estamos siendo ignorantes, que estamos perfeccionándonos. El mayor nivel lo alcanzaremos cuando estemos con el Señor, pero mientras tanto vamos en camino a eso. ¿Qué podemos hacer específicamente? A ver. A mí me parece que lo primero que hay que hacer es buscar del Espíritu Santo. Porque relacionado a lo que hablábamos recién, del tema de la ignorancia, uno puede leer mucho, pero como decías vos, Rosita, hoy, si no está la luz del Espíritu Santo, por más que leamos, la revelación no está. Uh-huh. Seguimos. Porque hay gente que sabe muchísimo de la Biblia, entonces solo leer no es la verdadera clave. Uno de los estudios que tuvimos, perdón que te... hablaba del conocimiento para no hacernos legalistas, no volvernos legalistas, sino poderosos en el Espíritu y en el poder de Dios. Claro. Muy, muy buena tu acotación. Porque en esto, yo, ¿no?, pensaba y los escuchaba, ¿no? Y por supuesto es la vivencia de cada uno, ¿no? Pero yo digo, muchas veces, más cuando sos nuevo, o no, porque a veces llevas años en la iglesia, no sos nuevo y así todo, tenés estos tropiezos. ¿Pero por qué? Porque a veces no buscamos al Espíritu Santo. Leemos y no es solo eso. Es mi experiencia, ¿viste? Sí. Así que... En lo personal pienso que el buscar instruirnos, como decía Romy, en la comunión con el Espíritu y en la lectura de la palabra. También esto a mí me hacía pensar cuando estábamos compartiendo cada uno. En lo personal, en este tiempo he pasado una situación con un familiar y hasta me enojaba, me enojaba mucho. Y cuando leía el estudio yo decía, no, siempre oraba en contra de lo que el diablo estaba haciendo en esa persona. Uh-huh. Pero bueno, siempre terminaba enojada con la persona. Entonces dije, no, cuando leía el estudio yo digo, no, me puse a bendecir a la persona para que pueda acercarse a Dios, porque no tiene al Espíritu Santo en su vida. Entonces yo pensaba eso, el decir, bueno, yo tengo que instruirme bien también para poder llevar de eso. Siempre que aconsejo a una persona, cuando vienen a buscar consejos a mí,
trato de aconsejar algo que yo estoy poniendo en práctica. No puedo decir palabras que no estoy poniendo en práctica porque siento que no tengo la autoridad. Entonces, bueno, creo que es importante esto, el decir, me voy a formar en la palabra de Dios, en la lectura de la Biblia, el apartar el tiempo, no que sea cuando tengo tiempo, sino el apartar el tiempo. Yo en lo personal me levanto temprano y antes de trabajar todo, leo la Biblia, medito, busco de Dios y comienza mi día. Y el día comienza totalmente diferente. Creo que ahí es donde Dios actúa en todo momento. Claro, no, Dios es espíritu. Por lo tanto, tenemos que ser espirituales. Ahora, ¿qué pasa? Está la vieja naturaleza, está la carne, que se contradice con el espíritu. Entonces, cuanto más espirituales seamos, hay que decir que estamos en buen camino. Yo a veces lo que no entiendo mucho es de que muchos hermanos escucho que dicen, no, pero el Señor me quiere así como soy. Yo digo, no, vos conocés una parte del Señor, vos conocés el Dios misericordioso, el Dios bueno, pero también el Dios es un Dios justo. Y no podés vivir como vos querés. Cuando vos venís, aceptás al Señor Jesús, venís de cualquier manera, está bien, el Señor te acepta, pero después cuando empezás a seguir al Señor Jesús, no podés seguirlo de cualquier manera. Entonces, yo creo que el Espíritu dice, yo soy santo y no puedo habitar donde no hay santidad. Entonces, yo creo que eso es la parte que debemos de cuidar, ¿no? Que no podemos vivir así nomás y que el Señor nos va a bendecir y que Él va a permitir de que vivir de cualquier manera, ¿no? Yo creo que tiene que, en algún momento, uno tiene que empezar a buscar qué es lo que el Señor desea. Desea que seamos espirituales, que busquemos, que seamos honestos. Bueno, todas esas cosas son acciones concretas. Claro. La vida espiritual, una persona que se considera muy espiritual, se tiene que ver en acciones concretas. Es muy fácil. El Señor dijo, por sus frutos los van a conocer. Así de sencillo. No se rompan mucho buscando fórmulas. Es así de sencillo. Por los frutos. Si alguien dice, ay, yo, sí, no, porque yo, y después hay que ver cómo vive la estela, lo que deja detrás. Entonces, en ese camino de perfeccionamiento del Señor y de la vida de Dios en nosotros, para que el reino se extienda, estamos todos encaminados, ¿sí? Ponemos ahí nuestra voluntad, cada uno en el lugar donde está, pero siempre progresando. Cada día más parecidos a Jesús, ¿sí? Oramos, se nos pasó rapidísimo. ¿Puedo una cosita más? Rapidito. Rapidito. Rapidísimo. La lección termina, cuidado con ese león que nos quiere devorar. Yo creo que al león le gusta la carne, ¿no? No conozco ningún león vegetariano. Y si el león viene y huele a carne, pero si viene y huele a espíritu, huye. Entonces, ¿cómo estamos preparados cuando venga ese león? ¿En qué cómo estamos, ¿no? La vida sujeta al espíritu es la vida que vence. Bueno, oramos. ¿Querés orar? Ay, se me fue tu nombre. Sí. Papá, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo en donde vos nos instruís, Señor, donde vos revelás tu palabra. Papá, queremos parecernos cada día más a vos. Queremos, Señor, ser conscientes de lo que sucede en lo espiritual. Amén. Poder ver con tus ojos, Señor, escuchar, sí, Señor, con tus oídos, Espíritu Santo. Toma el control de nuestras vidas y de cada día de nuestras vidas. Señor, mostranos los planes del diablo en contra de nuestras vidas, en contra de nuestra iglesia. Amén. Señor, para poder ir y luchar, Señor, con las armas espirituales. Amén. Declaramos que este es un tiempo donde maduramos, Señor, donde alcanzamos el máximo nivel, Señor, y donde te glorificamos con nuestras acciones. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Sí, Señor. Amén. Amén. Dios bendiga a toda la iglesia y a todos los que están con nosotros compartiendo este momento.